pero en verdad era lo contrario. Los documentos y títulos de las tierras del siglo XVII y XVIII, encontradas en un cajón de cartón en el desván del alcalde de Uchucmarca, mostraban años de juicios entre las comunas de indios y los encomenderos y más tarde contra las hacendados. El alcalde me permitió fotografiar estos documentos. En 1974, visitando Chuquibamba por la primera vez, tuve la suerte de conseguir el permiso de este alcalde para tomar fotos de los documentos y sus archivos. El contenido de estos documentos era sumamente interesante. Hablaba de los curacas durante el imperio inca y sus reclamaciones de tierras, según el derecho dado por los incas o por las tradiciones pre-incaicas. De pronto las ruinas incas fueron pobladas en el sentido figurado, sabiendo los nombres de los caciques curacas, y empecé a investigar Cochabamba a partir de 1979. Acontecimientos de este pueblo, centro administrativo inca, parte de la provincia inca de los Chachapoya, me motivó a colectar toda la información posible y empecé a investigar en los libros, los mitos, leyendas y o historias, así como obtener datos administrativos encontrados en los archivos del Perú, en España y en Inglaterra. Era un verdadero placer ir descifrando aquellos antiguos documentos que cuentan de las rebeliones chacha contra los incas, la muerte de Huayracápac en Quito por veneno atribuido a uno de los curacas de Chachapoya, la visita de Atahualpa a Cochabamba y el encuentro con los españoles en Cajamarca. El apoyo dado a ellos por uno de los caciques y la historia en el tiempo colonial. De este modo, los sitios arqueológicos tuvieron vida y función en la sociedad inca como en la de Chachapoyas. A veces se amalgaban los estudios históricos con los del arte de los sonidos. Yo me he preguntado muchas veces ante un cráneo prehispánico cómo hablarían y cantarían aquellos remotos antepasados. Ya al no encontrar el modo de averiguarlo, me limité más modestamente a lo que hablaban los documentos, las ruinas y los gestos. La relevancia de la historia para la arqueología no es algo nuevo entre los arqueólogos en nuestros países, donde los dos sistemas de búsqueda mantienen lazos disciplinarios de larga data. El concepto de etnohistoria abarca a la historia y la prehistoria, pero define su tema de trabajo sobre la base de los grupos étnicos, donde la arqueología nos brinda información tangible sobre patrones de asentamientos, sobre arquitectura, cultura material y subsistencia. En general, una información diferente de aquella que se encuentra en las fuentes escritas. La etnografía proyecta varios ejemplos de continuidad y analogía culturales, pues compromete el estudio de la investigación antropológica temporánea para dilucidar los registros arqueológicos y históricos, los que deben utilizarse muy cuidadosamente. El fin común de la etnohistoria y la arqueología, aun cuando rara vez se ha logrado, es integrar la información de los registros históricos escritos con la información arqueológica y etnográfica. Entonces me fui llamada como director del módulo de antropología en el proyecto de DILA. Este era un proyecto sobre un proyecto del gobierno holandés sobre el medio ambiente, porque nuestro gobierno en ese tiempo era precursor en este tema, especialmente después del encuentro de las Naciones Unidas en Río de Janeiro en 1992, sobre el desarrollo sostenible y el medio ambiente, y donde casi todos los países europeos querían participar con algo. Pero el antecedente para Dinamarca de tener un proyecto en América del Sur fue porque un botánico danés trabajó muchos años con la Universidad Católica de Ecuador y como consiguió un puesto importante en el Banco Mundial, consiguió convencer el gobierno danés y aplicar un proyecto en Ecuador, en Perú y Bolivia.
El ángulo novedoso de este proyecto es la integración de dos ciencias aplicadas a la investigación del medio ambiente, la geología y la biología. Me llamó porque yo en realidad empecé antes de este proyecto con estas investigaciones multidisciplinarias. El objetivo era mejorar las estrategias y recomendaciones para el manejo sostenido de los ecosistemas de los bosques fluviales tropicales andinos y para el uso balanceado y sostenido de los recursos naturales. Hallazgos arqueológicos en los Andes sugieren que el hombre ha utilizado y influenciado estos ecosistemas durante milenios. Por lo tanto, las presiones culturales también representan un factor importante para la comprensión del patrón actual de diversidad biológica. Se ha probado ahora que sí se mantiene un nivel intermedio de perturbación, así llamados por los biólogos, ciertos tipos de uso de la tierra por el hombre pueden dar como resultado niveles más elevados de biodiversidad de lo que esperaba, que si no hubiera actividad humana. A pesar de que los pueblos indígenas usualmente practican un manejo adecuado de los recursos, hay algunas evidencias que sugieren la ocurrencia periódica de una degradación severa del ambiente en el pasado prehistórico. Las intervenciones actuales que degradan los ecosistemas en diversas grados son las migraciones de grupos humanos, la extracción forestal a gran escala y a la ganadería. Si bien la población rural es relativamente estable, los problemas sociales llevan a un alto grado de migración. Además, el desarrollo es a menudo impulsado por mercados urbanos donde los costos al medio ambiente se encuentran externalizados. Todo esto lleva a una destrucción de los paisajes boscosos a gran escala con una producción mínima o a corto plazo. La deforestación lleva a la destrucción de monumentos arqueológicos y del hábitat y, consecuentemente, a la extinción de animales y de vegetación. Así empecé mi interés por la seca de selva y desde esta época con el proyecto DIVA formé mi grupo de investigadores con las disciplinas de arqueología con Víctor Peña Huaman, antropología con Carolina Espinosa Camus, y con Víctor Kiposkova, que lamentablemente no está presente, y en geografía, Michael Kampson, de Dinamarca. En los primeros años, cuando uno empieza a establecerse en estas cuevas, estas colonizadas, ellas empiezan a explorar el microambiente, sin interesarles la producción de la vida y la diversidad cultural o biológica. Luego, ellos acumulan la experiencia del impacto del manejo de recursos, incrementando su conocimiento. Actualmente, el pueblo de la Morada y Musistratuada ha crecido bastante, tiene escuela y colegio. Y dos hijos del pueblo han formado otros nuevos pueblos, uno el pueblo de Canán, que ya tiene escuela y colegio, y otro añasco pueblo en la misma zona. La velocidad de fundaciones de nuevos pueblos, la excesiva tala de cientos y cientos de hectáreas de árboles para formar chacras y crear ganado es realmente inquietante. Nuestras últimas investigaciones por el río Huambo y la meseta y ahora por la selva alegre por el Mayabamba se ve que realmente están destruyendo bastante. El paisaje es parte de la historia que muestra evidencias de las actividades de la gente. El uso de los recursos naturales es una variable para comprender las tendencias de largo plazo, de lo que ha creado el ambiente de hoy.